Ahora vamos a comenzar a hacer el gorrito. Para esto yo he tomado esta lana de color verde y lo que voy a hacer son 16 cadenas, ¿ya? Entonces, hacer una cadena no es algo muy difícil. Tomo esta hebra y doy una vuelta así y jalo. Acá tengo el inicio de mis cadenas, ¿ya? Ahora comienzo haciendo 16 eslabones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿ya? Entonces tú lo ves tal vez un poco largo, pero cuando ya esté acabado vamos a hacer doblar un poco el gorrito. Entonces por eso es que necesitamos que sea un poco largo. Una vez que tenemos nuestras 16 cadenas, hago una cadena más y voy a comenzar a hacer mis puntos bajos. Voy a hacer un punto en cada punto. Esta cadena que he hecho de más es para comenzar a tejer los puntos bajos, ¿ya? Entonces hago un punto bajo, dos puntos bajos y así un punto en cada eslabón de la cadena, y tenemos que terminar con 16 puntos bajos. No te olvides que estamos haciendo este gorrito con el crochet número 3. Número 3 mm, ¿ya? Entonces vamos haciendo en cada una de nuestras cadenitas un puntito. Te dejo avanzando. Una vez que ya he terminado de hacer mis 16 puntos bajos, como ves, voy a dar vuelta a mi tejido y voy a hacer una cadena más y voy a comenzar a tejer la siguiente vuelta tomando solo un eslabón de estos puntos bajos. Mira, solo una parte, y voy a tomar solo la parte que va hacia afuera, para allá. Entonces hago mi primer punto bajo, 1. Siempre tienes que cerciorarte bien de hacer estos puntos de inicio y de final para que siempre en todo tu tejido tengas la misma cantidad de puntos. Entonces no te olvides que estamos tomando de estas dos solo una, 2, en la siguiente 3, ya 4, 5, ya así vamos a ir avanzando nuestro tejido hasta culminar los 16 puntos bajos tomando solo una de las cadenas, siempre la cadena que está hacia afuera. Ya. Entonces te dejo tejiendo esta vuelta número 3, porque la primera fueron las cadenas, la segunda fueron los 16 puntos bajos y esta es la vuelta número 3. Ahora hacemos la vuelta número 4 y de la misma forma damos vuelta al tejido. Te lo voy a repetir una vez más y posteriormente ya te voy a dejar tejiendo, ¿ya? Hemos dado vuelta al tejido, hemos terminado así y doy vuelta a mi tejido así. hago una cadena para iniciar y posteriormente voy a comenzar mi tejido tomando solo uno de los eslabones. Miren, y tomo solamente el que va para afuera, dos para afuera, es decir, para este lado, ¿ya? Igual 3, y así voy a continuar tejiendo, haciendo mis 16 puntos bajos. Espero que se pueda visualizar bien en el video. Esto es lo que llaman el punto elástico para hacer los gorritos. ¿Ya? Listo. Entonces, como ves, va quedando con una cierta textura, ¿no? Porque una parte del punto lo dejamos afuera. Igual, cuando terminemos esta vuelta, vamos a repetir la misma operación. Mira. Entonces, así y ahí, listo. Entonces doy inicio nuevamente a la siguiente vuelta. Doy vuelta a mi tejido, hago una cadena, comienzo a tejer desde el primer punto tomando solo una de las hebras. Listo. Y así voy a ir tejiendo toda esta vuelta. Listo. No es necesario que lo hagas muy ajustado, porque como es un gorrito tiene que estar suelto. Yo hice este gorrito con 27 vueltas, ¿ya? Haciendo 27 vueltas. Pero yo te recomiendo de que mientras vayas tejiendo, vayas midiendo tu tejido siempre en la cabecita de tu muñequito de nieve, ya que puede ser que en tu caso resulte que tienes que hacer una vuelta más o una vuelta menos. No todas las personas tejemos de la misma forma. Unos tejen un poco más apretado y otros un poco más sueltos. Y el tipo de hilo también muchas veces varía. Por lo que te recomiendo que cada cierto tiempo, o ya mientras vayas por la vuelta 25, 26, 27, vayas midiendo, y si es que es necesario hacer una vuelta más, la haces, ¿ya? Entonces te voy a dejar tejiendo hasta la vuelta número 27, que fue mi caso, pero que tal vez para tu caso sea una vuelta más o una vuelta menos. Muy bien, ahora te voy a mostrar ya los acabados de para hacer este gorrito. Yo estoy tejiendo, está en proceso el tejido con el color verde, pero en color rojo ya lo tengo listo. Como ves, cada uno tiene 16 puntos bajos, entonces son del mismo tamaño, solamente que en este me falta, pero como ya tengo listo, con vamos a avanzar. Entonces, al momento de terminar el tejido en la vuelta 27 o en la que a ti te corresponde, vamos a dejar una hebra un poco larga para posteriormente unir las piezas. Vamos a tomar nuestra aguja de coser lana para unir las piezas, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado y sin jalar mucho, comienzas a unir los puntos. Bien. Así. Ya. Y así te voy a dejar haciendo esta unión de puntos. Listo. Ya, entonces tienes que unirlo hasta el final, ¿ya? Una vez que ya hemos terminado de coser o de unir los dos cantos, vamos a cerrar el gorrito por la parte de arriba y vamos a hacerlo así. Lo que yo hago es tomar un punto y otro punto y voy jalando aquí, aquí. Así voy jalando. ¿Listo? Vas jalando poco a poco, no es necesario tampoco que lo hagas muy fuerte. La idea es cerrar este tejido. Muy bien, así vamos avanzando ya, casi ya terminando nuestro muñequito de nieve. Y si tienes alguna preguntita, la puedes dejar. Y yo voy a hacer todo lo posible por contestarte lo más rápido que pueda, ¿ya? Muy bien, ahí he terminado de cerrar. Si tú ves, queda un pequeño agujerito. Pero si jalas un poco va a ser en menor proporción, ¿ya? No te olvides que todavía nos falta poner el pompón, entonces no es problema que quede. Pero sí, o sea, no es que quede muy abierto, ¿no? Pero mira, es pequeño nomás, ¿ya? Y ahí le das unas rematadas si quieres más. Listo. Ya, ya. Lo que yo voy a hacer es, con lo que me está quedando de hebra, no la voy a cortar, porque con esta hebra voy a coser el gorrito a la cabeza del muñequito. Entonces, simplemente ahí ya dejo de coser y ya tengo mi gorrito listo. Ya. ¿Ves? Muy fácil y rápido de hacer. Y ahora le hacemos su doblez, ¿ya? Vamos ahora a comenzar a hacer el mira, ahí ya está. Mira qué lindo está quedando nuestro muñequito, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo que nos corresponde ahora, es hacer el pompón. Para hacer el pompón, te explico. Te dije que tenía yo esta lana de acrílico, que es muy gruesa. Entonces, lo voy a hacer así. Voy a tomar este hilo por acá, así. ¿Ya? No sé si antes, bueno, muchas personas tienen diferentes métodos, pero yo desde hace mucho tiempo atrás he hecho así estos pomponcitos. Y esto va según el grosor o el anchor que tú quieras, ¿no? El volumen que tú le quieras dar. Si pones poca lana, te va a salir un pompón pequeño. Entonces, yo voy a hacer un poco más. para que me salga un pomponcito. Muy rellenito ya. Ahí. Corto mi hilo. Y voy a espera, a tomar otro hilo. Del mismo color, del mismo tipo. Y voy a amarrar por el medio. ¿Ya? Espero que puedas verlo bien. Ahora cada persona tal vez lo pueda hacer de, tiene su forma de hacer, ¿no? Su manera. Pero yo lo hago de esta forma. Lo amarro bien. Le hago, por si acaso, 2 nudos. Si deseas 3, y posteriormente comenzamos a darle forma a nuestro pomponcito con nuestra tijerita. Ya cortamos estos lados y mira, así es como me salió mi pompón. ¿Ya? Ahí está. Tal vez es un poco menos, volumen que el de la vez primera. Ese es mi pompón. Y si ves y quieres darle más seguridad a las cosas ahí, ¿ya? Entonces voy a darle la forma a mi pompón. Y lo que yo hago, ¿ya? Es tomar mi pomponcito y comenzar a cortar así. Poco más pequeño por los costados y más grandecito por el centro. Listo, así vamos haciendo nuestro pompón. Bueno, es una forma práctica y rápida de hacer. Tal vez un poco más pequeño. Si quiero hacerlo más pequeño, tengo que comenzar a cortar, como te dije, por los costados y dejar un poco más grande al centro. Ya esto tú lo haces con más paciencia para que te salga bonito, ¿ya? Este es mi pompón. Mira, ya va tomando ya cada vez más forma. Dicen que tejer es como un yoga, que te relaja, y pienso que sí es muy cierto. Ahorita yo un poco apuradita para tener el video listo, pero tú puedes tomarte tu tiempo, hacerlo mucho más calmadamente. Entonces, mira, así está quedando mi pompón. Si tienes alergia, porque la lana bota una especie de polvito, entonces trata de hacerlo en un lugar que no sea muy cerrado, ya, para que no se concentre este polvito ahí, un lugar que tenga ventilación, ya. Listo. Para mí ya quedó ahí bien. Lo que voy a hacer es pasar con ayuda de mi crochet estas dos. Para adentro, ¿ya? Listo. Así es como va quedando mi gorrito. Pienso que está un poquito grande, entonces lo voy a cortar un poco más. Te lo muestro. Listo. Una vez que ya has terminado con tu pomponcito, pasas el hilo con el que amarraste a través de ese huequito que nos quedó en la parte superior del gorrito. Hacemos unos nudos con nuestro hilo rojo más, con nuestra lana roja, y si quieres darle más seguridad, ahí lo unes, ya. O puedes hacer unas puntaditas si gustas. Ya, entonces ya lo tenemos bien asegurado nuestro pomponcito. Y lo que vamos a hacer ahora es la carita de nuestro muñequito de nieve, ya. Mira, así quedó muy bonito. Listo. Continuamos haciendo la carita. Ahora vamos a darle forma a su carita haciendo sus expresiones. Vamos a hacer una sonrisa con nuestro hilo de bordar, más o menos. Primero hacemos una puntada un poco larga y posteriormente, para darle la forma a la sonrisita, hacemos dos puntaditas en diagonal, ya. Así, un poco más cerca, y la otra en todo caso sería por acá, ya. Mira, ahí está su sonrisa, ya. Ahora nos corresponde hacer los ojitos que van en la última puntadita de la carita, pero vamos a hacerlo por acá, dejando un punto así, y posteriormente ahí, no más, ahí nos vamos hasta el otro lado, y ya más o menos tienes que ver dónde estás haciendo, en qué exactamente en qué fila. Yo estoy haciendo una vez que termina la naricita para arriba, sus ojitos. Vamos a ver si salen bien, ¿ya? Listo. Entonces, mira, ahí están los ojitos. Yo pienso que están bien. Y antes de que pierdas el hilo, acomodas. Si es que te convence la expresión que le has puesto a tu muñequito de nieve, entonces continúas, ¿ya? Y si es que no, puedes cambiarlo, ¿ya? Para mí está bien. Entonces, calamos un poco y perdemos nuestro hilo en la cabecita. Muy bien, mira, ahí está. Ya. Ahora sí se nota. Listo. Ahí está nuestro muñequito de nieve. Muy sonriente él siempre. Un poco esta parte. Voy a jalarlo un poquito. Listo. Ya. Ya lo tengo listo. Y ahora este gorrito ya se lo voy a poner. No te olvides de por más o menos por acá jalar este. Este hilo. Ya, este es el hilito con el que nos va a ayudar a colgar en el arbolito. Entonces, podemos poner el gorrito. No te olvides de doblarlo. Un poco para atrás. Y ya está casi listo nuestro muñequito de nieve. ¿Ves? Qué lindo. Solamente falta su chalinita. Ya. Una vez que ya está lista su carita y hemos colocado el sombrerito, lo que vamos a hacer es coser con unas puntaditas, con este hilo rojo, el sombrerito al cuerpito a la cabecita, ¿ya? Solamente es para que no se le salga este sombrerito. Muy bien, ahora nos corresponde hacer la chalina. Ahora vamos a hacer los bracitos y vamos a hacer 9 cadenitas. Una vez que hagas tus 9 cadenitas, vas a tomar la última cadena como si fuera un puntito. Entonces comienzas en la anterior que has realizado y vamos a hacer 8 puntos bajos, 1 o puntos enanos, 2, como quieras mejor llamarlo, 3, y así de sencillas son. Solamente acabas de hacer un punto enano en cada punto, dejas una hebra un poco larga para coser al cuerpito y ya están listos los bracitos de nuestro Papá Noel, ¿ya? Mira, es fácil y sencillo, ¿ya? Muy bien. Te dejo avanzando entonces su bracito, ¿ya? Yo ya voy a coser. Haces 2 piezas de estas, no te olvides, 2 piezas. Y ya voy a terminar. Yo, listo, ya está. Terminado un poco, Mejor lo termino, te enseño ahora. Listo, ya tenemos nuestro primer bracito. Y este bracito lo vamos a coser al cuerpito. Tenemos ya, mira qué bonito que ha quedado. Vamos a, como te dije, vamos a hacer dos y los vamos a coser a los costaditos de nuestro muñequito. Ahí, más o menos, con una puntadita. Lunes, ¿ya? Ya, listo. Este, ahí, ya. Ahí. Y así lo vas a ir uniendo. Lo vas a ir uniendo el bracito al cuerpo, ¿ya? Ahora nos corresponde hacer la chalina, y lo que yo ya avancé son 45 cadenas con la lana de color rojo, y hacemos una cadenita más. Y ahora comenzamos a tejer para atrás, haciendo 45 puntos bajos. 1, 2, es decir, un punto en cada eslabón de la cadena, ¿ya? Esto es sencillo, es rápido, y te voy a dejar tejiendo la chalinita. No te olvides que la chalina la estamos tejiendo con crochet número 3 y que los bracitos hemos utilizado hilo de algodón de color café y hemos hecho el tejido con aguja de crochet número 1.75. Entonces vamos a terminar de hacer la chalina. Muy bien, ahora que hemos terminado de hacer la chalina haciendo 45 cadenas y posteriormente 45 puntos bajos, como ves es fácil y rápido de hacer. Al finalizar hemos hecho un pequeño nudito para que no se deshaga nuestros puntos, que no se suelten nuestros puntos. La chalina yo opté por hacerle delgadita, ya que el elemento principal en nuestro muñequito de nieve es el gorrito, ¿ya? Y tampoco nuestro muñequito no es muy grande como para tener muchos adornos muy llamativos. Bueno, con esto ya damos fin a nuestro tutorial. Espero que te haya gustado mucho. Si haces el muñequito, puedes poner su foto en mi página de Facebook. Y si te gustan mis tutoriales, puedes suscribirte a mi canal, ya que tenemos otras sorpresitas más adelante. Y bueno, en este caso me faltó su bracito, ya tú lo haces. Pero ya con esto es todo. Mira qué lindo que queda. Como te dije, ¿no? Si lo quieres hacer como un regalito para esta Navidad, queda perfecto. Bueno, espero que sigas mi canal, que sigas mis videos, y espero nos veamos pronto en el siguiente tutorial. Que tengas un lindo día.